Nos vinimos hoy aquí a Plaza San Martín, donde hay un despliegue y un momento importante, porque hoy 14 de noviembre es un día importante con respecto a la prevención de la diabetes. Los doctores, bueno, Lorena y el doctor Torres Traba nos van a contar cómo van hasta ahora y bueno, y el por qué decidieron hacer esto, ¿no? Estar aquí en Plaza San Martín haciendo controles. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy la doctora Rodríguez, Lorena. Estoy a cargo del PRODIABA, que es el programa de diabetes de la provincia de Buenos Aires, que en realidad lo llevamos a cabo desde el consultorio del Hospital de Diabetes. Y bueno, en realidad decidimos hacer esta jornada porque es muy importante el tema de la concientización y la educación, no solo de los pacientes diabéticos, sino para prevenirla, sobre todo, de aquellas personas que están en duda o que se quieren controlar, ¿sí? Pueden pasar por el stand que armamos para bueno, controlarse la glucemia, el peso y la tensión arterial, que está en íntima relación con la diabetes, ¿sí? ¿Cuáles son las primeras recomendaciones, o las primeras cosas que nos puede decir un médico, digo, para prevenir o para tener en cuenta, ¿sí?, la diabetes? Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acercarse y también a toda la gente que se ha acercado hasta ahora, la verdad que sí, es una concurrencia importante que nos ha superado la capacidad de atención en algún momento. Bueno, hoy, como contaba Lorena, el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, desde el consultorio que ella maneja en el hospital y con el apoyo de todo el equipo directivo y de la municipalidad, se intentó hacer esta jornada para empezar a llevar algún tipo de educación y sobre todo, en base a tu pregunta, la prevención de esta enfermedad, ¿no? Queremos sobre todo identificar a aquella población de mayor riesgo, porque la diabetes, que es una enfermedad crónica no transmisible, pero tiene un alto componente hereditario y va absolutamente en aumento. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud hablan que quizás para el año 2025, que está acá a la vuelta, la cantidad de población que va a tener diabetes es aún muchísimo más superior. Y es importante tratar esta enfermedad porque esta enfermedad trae aparejado un montón de complicaciones asociadas. Es por eso que lo que estamos viendo es que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico. Entonces, adelantarnos ese diagnóstico, identificando a aquella población de mayor riesgo, que aprovecho tu pie y lo mencionamos, todas las personas mayores de 40 años, las personas que tengan antecedentes en la familia de primer grado de diabetes, las personas que tengan sedentarismo, sobrepeso, que tengan obesidad, mujeres que hayan tenido diabetes durante el embarazo, son todas un núcleo de población que tiene mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad. Entonces, llevar una educación, identificar a esa población y transmitirle algunos consejos, claramente van a hacer que podamos retrasar el inicio de la enfermedad o quizás que no aparezca, que ese sería el verdadero éxito. Y esos consejos van apuntados principalmente a los cambios de hábito de vida, intentar mantener una dieta saludable, con un gran incremento del consumo de verduras, de frutas, de cumplir las 4 comidas, no hacer ayunos prolongados, porque uno a veces con eso llega a la comida con demasiado hambre y come exageradamente en momentos distintos, realizar actividad física. Hoy por hoy se recomienda realizar 30 minutos por día de actividad física 5 veces a la semana, de cualquier índole, ¿no?, de la que pueda practicar cada uno. También se puede consensuar con el médico de confianza cuál es la actividad física que más le conviene por el grupo etario, si tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad asociada. Y por supuesto, bueno, los chequeos en general, ¿no? En este grupo poblacional, hacer un chequeo quizás antes de lo previsto, mínimamente una vez al año con el médico de confianza, para si hay alguna pesquisa para llevar a cabo, bueno, tratar de tomar conductas. Habló, doctor, del 2025, que como bien decían, ¿no?, está acá a la vuelta. En los últimos años, ¿ha crecido la gente con diabetes? Y en cuanto, ¿cómo estamos en cuanto al recurso humano de profesionales que traten esa enfermedad? Bueno, sí, todas las enfermedades, estas crónicas van en aumento, por desgracia. La que demostró quizás en disminución, por suerte, es el hábito de fumar, ¿no? Se han demostrado en las diferentes encuestas, sobre todo la encuesta nacional de factores de riesgo, que el hábito tabáquico ha disminuido, pero todas las demás van en aumento. Y bueno, esto no hace falta ir a un especialista, claramente el médico de asistencia primaria de salud puede dar los principales consejos, hacer diagnóstico y sobre todo actuar para prevenir la enfermedad. Así que en cualquiera de estas instancias uno puede invitar a la población a concurrir. Bueno, doctora, ¿hasta qué hora van a estar hoy aquí? Nosotros estamos hasta las 12 del mediodía. Quería agregar algo
con respecto a lo que mencionaba Darío del aumento de la prevalencia de diabetes, esto va de la mano de todos los factores de riesgo en realidad, que por eso queremos recalcar esto, nosotros queremos actuar sobre esos factores de riesgo para prevenir la llegada de la diabetes. Y en realidad, en base a eso hicimos esta jornada de concientización, tenemos información escrita, no solamente oral, para darle a la población para evitar la llegada de la diabetes, que después, bueno, viene con un montón de otras complicaciones, ¿sí? Bueno, la verdad que muchísimas gracias a ambos por esta iniciativa y bueno, y recordar también que estos controles se hacen en el hospital, supongo también, ¿verdad? Sí, tenemos el consultorio de diabetes, que pueden sacar un turno, estoy a cargo yo en ese consultorio y bueno, y después estamos en la actividad privada, pero pueden llegar de cualquier manera, tanto desde la salud pública como de la privada. Bueno, eso es importante aclararlo. Doctores, muchísimas gracias a todo el equipo que ustedes han traído justamente para trabajar, que están obviamente muy atentas a la gente que se acerca. Sí, sí, bueno, gracias por venir nuevamente y agradecemos sin ninguna duda a todo el equipo que claramente está al momento del trabajo y cuando uno le pide una mano están presentes siempre. Gracias. Bueno, agradecemos que se acercaran acá.